Bueno, buenos días a todos. Lo primero que queremos es felicitar a Miguel por el maravilloso trabajo que ha hecho, por supuesto, al frente de la asociación, y felicitar a Toñi, porque los empresarios la han elegido como la representante de una asociación que es fundamental de la construcción y actividades conexas. Se incorpora a la presidencia y, por tanto, al frente de un sector que es fundamental, de una asociación y un sector que es fundamental para la transformación de nuestro municipio. Nosotros queremos reforzar el servicio del área de urbanismo, como bien saben, del Ayuntamiento de Cartagena, porque ya necesitamos, y no se puede demorar más, el Plan General de Ordenación Urbana, que tiene que garantizar el crecimiento sostenible, ordenado de nuestro municipio, y que también tiene que incluir las grandes infraestructuras de las que echamos de menos, ¿no? De las que adolece precisamente nuestro municipio desde hace muchísimos años. Y gracias, seguro, a ese trabajo y a esa colaboración vamos a conseguir desbloquearlo. Y también eliminar esas trabas, garantizando con nuevas normas la simplificación administrativa. Bueno, agradecida a todos los compañeros que me han apoyado y agradecida también a la Junta Directiva que va a acompañarme, porque por supuesto va a ser un trabajo en equipo. Quiero es agradecerle a Miguel Martínez, al presidente saliente de esta Asociación de Actividades de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena, agradecerle mucho los servicios prestados por este tiempo que ha estado al frente de la asociación. También, por supuesto, felicitar a la nueva presidenta, Antonia González, a Toñi, porque bueno, estoy seguro de que va a hacer un gran trabajo. Desde luego, mirando su currículum, su formación y su capacidad y su experiencia, desde luego tiene todos los ingredientes para hacer un gran papel dentro de la representación empresarial del sector de la construcción en Cartagena y toda su área de influencia.